Una vez más, los convites vuelven a Puerto Boyacá, el puente de las Pavas que por mucho tiempo estuvo cerrado gracias a la unión entre la comunidad, don Otoniel, el presidente Lora, doña Carmen, toda la gente de este sector. Queremos agradecerle ese trabajo que hicimos, ustedes colocando la mano de obra, nosotros haciendo la gestión con la maquinaria, Ecopetrol y JP nos ayudaron también con parte de la tubería y hoy demostramos que se pudo solucionar un problema que hubiera valido mucho dinero si lo hubiéramos hecho por un contrato normal como se hace en la administración. Pero hoy la colaboración decidida de la comunidad sacó adelante esto. Don Otoniel, agradecerle a usted, a toda la gente. Coméntele cómo fue la gestión y la transparencia con que se trabajó esto. Bueno, muchas gracias. Debido a la buena colaboración del señor alcalde y todo su miembro de equipo y la unión de todos nosotros los ganaderos, decidimos que esta obra la hacíamos con la colaboración de la alcaldía y todos los ganaderos, la cual fue una colaboración enorme de todos, de los grandes ganaderos, de los finqueros, incluidas muchas señoras muy colaboradoras. Metimos una rifa para ayudarnos y la colaboración fue desde el más pequeño hasta el más grande en esta cosa y se logró esto. O sea que esto demuestra que unidos con la alcaldía y todo eso podemos hacer muchas cosas, no solamente depender de que lo pagamos impuestos y que entonces no tenemos derecho a todo. Yo creo que eso debemos hacer en todas las veredas, formar grupos, unirnos y unidos, siempre unidos, fue la palabra que yo dije, unidos somos fuertes, unidos somos invencibles y logramos cosas grandes. Muchas gracias, don Otoniel. En esta administración pues hemos tenido la dificultad de más de 10 puentes caídos, hemos reparado 5, acá se realizó este en compañía de la comunidad, en Pozo 2 también estaba fracturado, vamos para Patio Bonito, en este momento estamos en Cielo Roto, solucionando un puente también caído. Y doña Carmen, usted que ha sido con mucho tesón, ha estado pendiente de la placa huella, llamando, insistiendo. Bueno, agradecerle también por ese liderazgo. No necesariamente tiene que ser solo el presidente, que también mantiene insistiendo. De hecho, trabaja con nosotros y toca la puerta más que la secretaria. Pero también ustedes le ayudan. Muchas gracias a usted, doctor Hickley. También quiero darle las gracias muy especiales también a don Otoniel, a toda la comunidad que estuvo unida en este proyecto. Muy agradecida con todos y como se dice, el apoyo, la gente y las comunidades todas unidas, sí podemos. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, Edwin, remate usted. Gracias a todos, a los personas que están aquí presentes en la apertura de este puente que es una arteria, pues comunica a 7 veredas aquí en Las Pavas. Agradecerle porque esto es un tema que encabezó los ganaderos, los líderes sociales, comerciantes, asociaciones, Asoregán, Asoprogua, en fin, de forma articulada, se hizo la apertura aquí del puente y la rehabilitación como tal. Somos una buena comunidad que no genera conflictos sino soluciones y la solución es detrás de la mano con los ganaderos y demás líderes. Soy la vocería de los demás líderes que no estuvieron presentes, pues Nelson está aquí, Gina iba a estar. Agradecerles, este puente pues, es una prioridad. Se planificó para hacerlo en 2 meses, en 45 días lo concluimos. Este es el resultado, aquí pasan en promedio 3 a 5 camiones cargados de ganado, todo el comercio. Y ya pues la gente ya no toman vías alternas, sino que por aquí están comunicándose constantemente. Bueno, muchas gracias. Una vez más, usted lo dijo, siempre unidos. Unidos se sale adelante. Agradecerle también a los funcionarios de la administración que han colaborado, a don Juan, que a pesar de las dificultades pudo pues ayudarnos con todo el tema de la mano de obra. Y bueno, Puerto Boyacá es primero y por eso somos tierra de bendiciones. Muchas gracias a todos.